La economía, como ya lo hemos mostrado en varios números anteriores, también mostrado el crecimiento. El empleo, salieron los datos, 13 millones de trabajadores activos según el CIPA, contra 12 millones a comienzo del año, digamos, comienzo del ciclo 2015. Y lo que tiene que ver con la capacidad instalada, que es aquello que mide la producción de las empresas, está en los niveles más altos desde que se mide. Esto quiere decir que la torta se ha vuelto más grande, y cuando uno mira cómo fue el comercio exterior, también ha tenido durante el año 2022 un superávit de más de 21 mil millones de dólares en comercio exterior, en lo que tiene que ver con mercaderías, bienes y servicios, y ha tenido un déficit de más de 10 millones en lo que es la parte de servicios, que ahí se pueden establecer fletes, gastos de los argentinos en el exterior, etcétera, etcétera, lo cual ha hecho que las reservas hayan incrementado. Si uno mira el endeudamiento, como ya lo habíamos charlado también en otras oportunidades, en 2019, en diciembre de 2019, fue el 90% del PBI, y ahora estamos en un 85%. ¿Por qué te menciono estos datos antes de decirte para adelante? Porque es fundamental entender que el problema argentino no fue el económico o el macroeconómico, el crecimiento de la economía, sino fue la distribución. Efectivamente. Dentro de esa distribución metemos el problema de la inflación, dentro del cual hay un gran sector que se apropió de esta masa de crecimiento económico, y también los golpes del mercado cambiario que se han producido durante este tiempo, que no tienen un sustento en los datos que yo te di. Si decimos que creció la economía, que hubo balanza comercial favorable y que la deuda es menor, ¿por qué ahora faltan más dólares de los que podían faltar cuando no estaban los golpes de mercado? Esto todo tiene que ver con cuestiones distributivas. Y esto es clave para entender o para pensar cuál puede llegar a ser el futuro hacia adelante. Porque es cierto que hay una sequía que puede afectar los ingresos en dólares del mercado externo, pero también es cierto que ya está por ponerse en marcha el gasoducto, lo cual va a tener menores gastos de importaciones, porque uno de los principales gastos que tuvo el año pasado la economía argentina en importaciones tuvo que ver con el gas, todo lo relacionado a eso para la industria, y también da potencial de exportaciones. Ni hablar el litio, ni hablar los trabajos de vaca muerta, ni hablar la enorme cantidad de ingresos que puede traer el trabajo que se está realizando en la parte de la provincia de Buenos Aires, que lo está realizando YPF también. Son todas proyecciones de un gran crecimiento, y si uno ve las estimaciones que vienen haciendo respecto a este crecimiento en el comercio exterior, no de datos argentinos, sino de cualquier análisis que hagas en el mundo, también dan crecimiento. Ahora bien, lo que quiero decir, y por eso me tomé el momento de hacer un breve resumen de lo anterior, es que el futuro en cuanto a todas estas variables que vos analizás, es muy auspicioso. El tema es quién se lo lleva y quién se lo queda. Justamente. Y esa es la gran discusión que se presenta hacia adelante. Está claro que con un Estado presente puede ser, la distribución puede ser diferente, las empresas son estatales y pueden quedar en esa extracción y esa utilización de los recursos en manos argentinas, y como ya lo han anunciado otras miradas de Estado diferentes, de que todo esto tiene que venir con inversiones extranjeras y libre de capitales para poder luego llevarse las utilidades hacia afuera, esa propia extracción que estamos mostrando como un gran potencial puede ser quedado en pocas manos. Es decir, que más allá de todo este potencial que la Argentina tiene, va a ser fundamental cuál va a ser la distribución y cuál va a ser el uso de ese potencial que tiene la Argentina por delante. Está muy, muy, muy claro, Agustín. Y es un elemento a tener en cuenta, ¿no? A la hora de poner sobre la mesa las distintas propuestas, porque de eso se trata, ¿no? Bueno, cuando uno piensa en más allá de la discusión, puede ser eterna y sé que tenemos poco tiempo, pero cuando uno habla, por supuesto que cuando uno habla de Estado presente o que el mercado sea el que regule, cuando hablamos de mercado presente tenemos que entender que lo que queremos es un Estado que sea honesto, un Estado que sea eficiente, un Estado que tenga una buena administración de los recursos. Ahora, hoy ya ni siquiera está en juego eso, sino que lo que se discute es si el Estado tiene que estar o no, y hay innumerables variables que pueden hacerlo. Hoy en día, si tienen tiempo y tienen ganas, escuchar a quien fue el director del Fondo Monetario del Occidente, cuando le dieron el préstamo a Macri, hablando de la importancia nuevamente
de la libre entrada y salida de capitales para la Argentina, y no pudiendo explicar qué pasaron con los 45 mil millones de dólares de deuda jugada. Bueno, liberar ante algo tan clave como los recursos que vos mencionabas, vaca muerta, litio, las plataformas marítimas, el gas. Bueno, liberar nuevamente el ingreso y la salida de capitales y que el Estado no tenga participación en esa distribución de esos recursos los próximos 4 años es nuevamente desaprovechar posibilidad de que esta riqueza se quede en el país y que sea llevada hacia afuera. Digo, ¿no? Creo que lo clave de acá a 4 años es no solo la explotación de esos recursos, sino cómo esos recursos pueden quedar en el país y no van hacia afuera. Así es. Agustín, te mando un abrazo. Muchísimas gracias. Y la seguimos la semana que viene, si te parece bien. Un abrazo grande. Buenas noches. Que andes bien. Agustín Ferrer, nuestro amigo, nuestro colaborador, tratando de, bueno, justamente, ¿no?, contextualizar estos elementos tan importantes y muy concretos que el país tiene. Gasoducto, es decir, el gas de mucha magnitud, que si todo marcha como se ha anunciado, se inaugurará en el próximo mes de junio. Vaca Muerta, por supuesto, el litio. También hay ahora la constatación de que somos uno de los 10 países más productores, o sea, que tienen una mayor cantidad de producción de cobre, un elemento que para nosotros será... En fin, vamos a ir ya al pase. Creo que nuestros compañeros están listos, ¿puede ser? Ah, muy bien, perfecto. Así que saludamos a Renata. A ver, no los escucho. Ahí los veo, pero no los escucho. Adelante usted. ¿Cómo está? Bueno, a ver si ahí me escuchás. A ver ahora. A ver ahora. Vamos, ahora los escucho con cierta lejanía y no estamos tan lejos. No, estamos bastante cerca. Estamos bastante cerca. Bueno, a ver, vamos a... Bueno, vamos a hacerlo cortito entonces para no... En una línea, feliz cumpleaños. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Y hoy mi hija me regaló una entrada para ir a ver a Boca, así que con eso estoy hecho. Vienen. Así es, una entrada. Y que era algo que deseaba, Abel, ¿te acordás que nos contaba siempre? Sí, exactamente, la primera vez que, es decir, conocer por dentro la cancha de Boca, ¿no es cierto? No la conozco, la Bombonera. O sea que vas a presenciar este clásico. No. Este clásico no. Va a ser, es abierta, digamos, no sé cómo hizo ya para conseguirla, así que la fecha que yo quiera puedo obtenerla. Uh-huh. Anita siempre tiene magia, así que mirá, está en eso, le pegó. Sí, la verdad que sí. Pero bueno, ese fue un regalo muy original y además de los saludos, que es lo más preciado. Chicos, mucha información hoy, ¿no es cierto? Como siempre, Abel, por supuesto, estaremos hasta las 22 con noticias en HD Edición Central y así será. Informaciones repasando de aquellas que surgen de la producción, del recorrido del móvil en Venado Tuerto, también en la región, pero también sumaremos algunas voces que nos siguen permitiendo recorrer, al menos virtualmente, la región con diferentes informaciones, así que aquí estaremos. Mucha solidaridad también hoy, Abel. Muy bien. También vamos a sumar una campaña y vamos a dar a conocer de qué forma podemos sumarnos para muy colaborar bien con alguien que nos está necesitando. Claro que sí. Un abrazo, chicos. Hasta mañana. Igualmente. Buenas noches.